Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permite estar esta noche reunidos en tu presencia. Venimos hambrientos, Señor, y sedientos de tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, que le dé una doble porción de tu Santo Espíritu a nuestro hermano Fran, para que ponga en su corazón y en su boca, Señor, la palabra tuya para que nosotros podamos alimentarnos. Señor, prepara nuestro corazón como una tierra fecunda. Para recibir tu palabra, podamos dar fruto del 100 por 1. Y tú, de tu Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús, por intercesión de María, nuestra Madre, y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Se pueden dar la paz. Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches a los que se conectan con nosotros durante la semana por medio del Internet. Y también a ustedes que están esta noche. Si alguien ha venido por primera vez y nos quiere decir su nombre. ¿Tu nombre es? Bienvenido, David. Ya David me había avisado su visita. Bienvenido. Y por allá tenemos una cara que hace tiempo que nos vemos, por allá por el fondo. Y no es Benito. Bueno, pues vamos a ver qué hago, porque la luz esta me da arriba de la tableta y no veo. La semana pasada pues vimos el capítulo 28 de Ezequiel, que es verdaderamente fundamental, sobre todo de las pocas veces que pues, nos habla en el Antiguo Testamento de las características y algo de la historia del ángel que se reveló. Vamos a ver el capítulo 29 y vamos a hacer un resumen del 30. El 30 ustedes después lo leen, porque el 30 es más o menos lo mismo que el 29, oráculo, la elegía Egipto. Esta parte de la profecía de Ezequiel es un poco monótona porque tiene que ver con cosas históricas. No hay mucho que sacar de... Me decía un hermano la semana pasada, me decía, bueno, pero hoy sí estuvo interesante la clase. Digo, hijo, pero es que la clase sobre lo que le pasa al rey de Babilonia no es interesante, ¿no? Son temas que uno no sabe ni cómo lo va a dar, porque son temas históricos. Y no es lo mismo cuando los epístolos de Pablo, cuando estás en el Génesis o otra cosa. Y así que vamos a ver, voy a tratar de aquí ver los que de ahora en adelante, los que tienen las profecías, las elegías que se repiten, hacer solamente la introducción y dejarlo a ustedes para que lo estudien en su casa. Yo tengo la esperanza que ustedes lo lean. No estoy muy seguro, pero por lo menos tengo la esperanza de que ustedes lo lean en su casa durante la semana. También oren por Elsie y Ángel. Elsie está con un gripe tremendo y también Ángel, la esposa, está con otro gripe tremendo, así que oren por ellos. Y también, muchos de ustedes no la conocen, pero una hermana que estuvo muchos años pues, en San Hugh, la parroquia que perteneció al grupo, pues falleció esta semana, Mayra Pino, así que ella fue por mucho tiempo asiduo al grupo de por años de San Hugh. También viajó con nosotros a Israel y a Guadalupe, a una serie de lugares, así que también la ponen en sus intenciones. Y es curioso, yo estaba meditando cuando estaba pensando en la muerte de Mayra y San Hugh y todo eso, yo decía, qué irónico son las cosas, porque cuando estaba el grupo de nosotros en la parroquia de San Hugh, todo el mundo me criticaba. ¿Y qué me criticaba? Me decían, tú tienes el grupo nada más que en un barrio de gente rica. Porque la iglesia de San Hugh es grande y la iglesia de San Hugh se llenaba más de la mitad, se llenaba la iglesia. Y una iglesia que cabe en 400, 500 personas, o sea, la iglesia se llenaba. Y nos decían, el día que tú te vayas para Hialeah, aquello se va a desbordar de gente, porque aquí nada más que viene gente rica. Nos fuimos de la parroquia, vinimos para Hialeah y miren alrededor. Hoy no llegamos ni a 15, yo creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Me faltó, me sobró. ¿Para qué tú ves? Entonces la gente decía que yo tenía grupo en un lugar de gente rica y que Hialeah se iba a llenar. Desde que tenemos grupo aquí, pocas caras de Hialeah he visto yo aquí. Muy pocas he visto yo. Tuvimos una pila de años en la esquina de la Inmaculada y nunca vino ni una sola persona de la Inmaculada vino al grupo. Pero bueno, así son las... Así son las cosas. Parece que la gente rica va más a los grupos de oración que los pobres, digo yo, por los resultados. ¿Verdad? Aparte, hoy también víspera de Thanksgiving. Si yo me entero que Thanksgiving, si esta semana es Thanksgiving, la semana pasada hubiera dicho que no había clase. ¿Verdad? Mucha gente parece que empiezan a cocinar el pavo desde hoy.
Sí, porque históricamente la semana de Thanksgiving casi nadie viene, igual que la que están en medio entre Navidad y Año Nuevo. Pero bueno, vamos al tema. Comenzamos el capítulo 29, leyendo el 1 y el 3. Dice así: el día 12 del décimo mes del año décimo, me fue dirigida la palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, dirige tu rostro contra el faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di: esto dice el Señor Dios. Estoy contra ti, faraón, rey de Egipto, gran cocodrilo, que te recuestas en medio de tus ríos y dices: mío es el río, yo lo he hecho. Aquí, pues, en el año décimo, esta profecía con respecto a Egipto le llegó al profeta antes de la caída de Jerusalén. Acuérdense que durante todos estos hechos han estado entremezclados. Todavía la caída de Jerusalén no había sucedido, solamente se habían llevado la primera inmigración. Y Ezequiel estaba en Tel Aviv, no en Israel Tel Aviv, en una ciudad cerca de Babilonia que se llamaba Tel Aviv. Por eso le llega esta palabra cuando todavía el templo no se había derrumbado. Y en este capítulo, el 29, comienza con una serie de profecías en contra de Egipto. Esto era verdaderamente necesario, porque aunque Egipto mantuvo a Israel por 400 años en la esclavitud, como todos sabemos antes del Éxodo, increíblemente Israel, siempre que tenía problemas, estaba tentado a ir a buscar ayuda a Egipto. Muchas veces uno dice: esto no se entiende, te tuvieron 400 años. Eso tiene un nombre, se llama la ley de qué. Esta gente que cogen, que secuestran a alguien y la persona se amarra a la persona que lo secuestra. Y no, Síndrome de Estocolmo. Pues Israel fue el precursor del síndrome de Estocolmo. 400 años clavos, y desde que salieron, ¿se recuerdan qué es lo que decían? Vamos a virar para Israel. Han pasado 500 años, tienen problemas, ¿y a quién se dirigen? A quien lo tuvo 400 años esclavizado. Cosas que uno no entiende muchas veces del pueblo de Dios, pero así es, Israel tenía esa tendencia. Las profecías de Ezequiel siempre están fechadas. El primer versículo, siempre Ezequiel fecha las profecías. Fue un año y dos días después de que Nabucodonosor había sitiado Jerusalén, cuando él tiene esta profecía. Era muy exacto con los días. Donde ustedes pueden ver el sitio de Jerusalén por Nabucodonosor, en Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 1. Ustedes pueden ver este sitio de Jerusalén. Recuérdense que le dije que todos los profetas viven en la época del Libro de los Reyes, la historia del Libro de los Reyes. En esa es la época que vivieron todos los profetas. Vivieron los reyes, nos narra la situación política y religiosa de ese tiempo, y los profetas que vivieron en esa época, por eso van a estar hablando de acuerdo a lo mismo que nos dice el Libro de los Reyes. Pero si no se lee el Libro de los Reyes, pues muchas veces no sabemos los problemas que tuvieron en esa época Israel y los profetas. Y dice el Señor que pone su rostro contra el faraón, rey de Egipto. Siempre Egipto, como le dije, a pesar de todo lo que pasó, y aunque Israel buscaba en ello ayuda, siempre fue, cuando se iba a hablar en la escritura de un enemigo de Israel, casi siempre se mencionaba a Egipto, por ya toda esta trascendencia del Éxodo. Y puede parecer extraño que un profeta exiliado de un residuo de lo que era Israel, que era un país verdaderamente pequeño, tuviera esta posición para hablar en contra de grandes reinos como el reino de Egipto contra Nabucodonosor. Si ustedes ven, hay que tener pantalones para ser un profeta que han quitado todo, que está fuera de su tierra, exiliado, pobrísimo, y se enfrenta a quien nada más y nada menos critica, al faraón de Egipto. ¿Por qué eso? Porque él no estaba hablando con su propia autoridad, que no estaba hablando con su propia iniciativa, él estaba hablando ¿con qué? Con la palabra de,
de Dios que le había llegado, y Dios está por encima del faraón. Y por eso que le va a hablar el Señor de esta forma al faraón, la va a hablar bien, bien duro. Ya Jeremías nos habló de este faraón, lo leemos en Jeremías 44:30, está el versículo, dice así: así ha dicho el Señor, he aquí que yo entrego a faraón Ofra, rey de Egipto, en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida. Así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Ya Jeremías habló de este rey. Si ustedes se recuerdan toda esta situación, me espero que se recuerden porque no fue hace mucho, fue con Jeremías. Nabucodonosor venía a atacar a Jerusalén y Israel, ¿en quién puso su confianza? ¿Se recuerdan? Me da la impresión que estoy hablando con el faraón Ofra. Israel puso su confianza en Egipto. Los venían los babilonios. Y Israel, en vez de volcarse al Señor, en vez de buscar el apoyo del Señor, fue a buscar el apoyo del faraón de Egipto. Y eso fue lo que puso peor la cosa. El faraón de Egipto, si se recuerdan, el faraón de Egipto vino por el norte de Israel y fue derrotado. Y todos los pueblos vecinos que se habían unido a ella, esa fue la gran derrota, cuando ya Nabucodonosor, todavía más enfurecido, cogió camino de Jerusalén. O sea que tenemos definido el faraón. El faraón está en la historia de Egipto, el faraón se llamaba el faraón Ofra. O sea que vemos que la historia del pueblo de Dios está encarnada dentro de la historia del mundo. El Señor llama al faraón dragón que yace en medio del río. Dios comparó a Egipto con uno de esos grandes cocodrilos que vivían en el Nilo. Fíjense que las profecías de Ezequiel son muy visuales, trabaja con cosas plásticas, cosas que se pueden ver. Y aquí el Señor compara a este faraón poderoso con esas bestias inmensas, con esos cocodrilos que vivían en el Nilo, que hasta el día de hoy viven y que son tan, tan peligrosos. Y lo llama el gran dragón. El término que se usa aquí es un término eminentemente hebreo, que ellos no tienen palabra para cocodrilo, quiere decir un gran monstruo que vive en el mar. El cocodrilo era la figura del faraón. Siempre los príncipes y todas las castas de Egipto comparaban al faraón con un cocodrilo por el poder y todo eso. Las mismas oraciones que es egipcia, que se hacían en los templos, alentaban al faraón a comportarse como un cocodrilo con sus enemigos. Por eso que el Señor le llama a faraón gran cocodrilo. Y menciona aquí el gran orgullo de Egipto y del faraón. Dice que faraón decía: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Pues, como le decía, el río Nilo era el corazón de Egipto, porque Egipto vive por el Nilo. Si ustedes vieran un mapa, ven que todo, la parte esa que corresponde a Egipto desde Nubia, todo es un desierto, todo está amarillo, es un gran desierto, no hay vida ninguna. Sin embargo, por donde pasa el Nilo, en las orillas del Nilo, todo es verde. Y ahí en esa orilla del Nilo fue donde se asentó la civilización egipcia. Y era y es una orilla del Nilo, una ribera muy fértil, tan fértil que dice que hasta 4 cosechas se podían recoger después de la inundación. Era una de las tierras más fértiles de todo el África, porque todo el sedimento de las tierras de Etiopía, que venía el Nilo recogiendo por todo eso, que eran esas tierras rojas, por eso dice Génesis que se puso rojo el Nilo, toda esa tierra buena que el Nilo arrastraba, cuando el Nilo bajaba, se quedaba en las orillas del Nilo. Y ahí es donde ellos cultivaban y verdaderamente vivían gracias al Nilo, por el agua y por la comida del Nilo. Sin el Nilo se muere Egipto en 2 minutos. Por eso es que el faraón aquí se jacta y el faraón dice: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Era la jactancia del orgullo de Egipto y de su faraón, que pensaba que el río era de ellos. Vamos a ver el 4 y el 5, dice así: voy a clavar garfios en tus mandíbulas, pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, te sacaré de tus ríos
con todos los peces de tus ríos pegado a tus escamas. Te arrojaré al desierto, a ti y a todos los peces de tus ríos. Irás a caer sobre la superficie del campo y no serás recogido ni sepultado. Te he entregado como alimento a las bestias de la tierra y a las aves del cielo. Las palabras aquí del Señor son bien fuertes. Hablando como un gran cazador de estos cocodrilos, el Señor le anuncia al faraón, que se autonombraba como el cocodrilo, el monstruo, el gran cocodrilo, que lo iba a capturar y que lo iba a desplazar de Egipto. Que iba a ser tratado, si él se creía un gran cocodrilo, iba a ser tratado exactamente igual como se tratan a los cocodrilos. Los cocodrilos normalmente en esa época se capturaban con anzuelos en las mandíbulas. No se lo podían tragar, tenían que coger anzuelos en las mandíbulas. Por eso es que de esta forma habla el Señor, cosas que la gente pues sabían. Inclusive uno de los dioses tutelares de Egipto era el dios Sobek, que era un cocodrilo precisamente. Y le dice que cuando el Señor coja al faraón y lo trate como un cocodrilo que cazan, todos los pescados del río saldrán pegados a él. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando el faraón se pierda, todo el resto del reino se va a perder con él. Y ahora viene lo peor que le puede pasar a un egipcio. Los egipcios, como todos saben, ahora han encontrado como 100 momias en una de las tumbas reales que estaba cerca de Tutankamón, que no la habían descubierto nunca hasta este tiempo. Los egipcios para los egipcios era muy importante que los enterraran. Israel era tremendamente importante que Israel lo enterraran. Por eso que para Israel era una gran maldición que a la persona no la enterraran. ¿Por qué? Porque los judíos creen en la resurrección de los muertos. Y ellos decían, si a la persona no la entierran, quiere decir que no va a resucitar. Por eso que era tan, inclusive que en las guerras, paraban las guerras para que la gente pudiera enterrar los muertos de la guerra. Pero Egipto iba todavía más allá. Egipto pensaba que ellos vivían si se momificaban. Por eso era el proceso de momificación. Y por eso es que las pirámides metían los muebles que el difunto usaba, todas las cosas que el difunto usaba, inclusive hasta en algunos casos encerraron para que se murieran junto con el enterrado a todos los criados del faraón o del que fuera, para que lo sirviera en la otra vida, porque ellos decían que la vida seguía en la momia esa del faraón. O sea que por eso que son esos grandes procesos de la momificación, que dice que fue una de las cosas que arruinó a Egipto, la cantidad de dinero que se gastaba en hacer un proceso de momificación que podía durar hasta 9 meses, con una cantidad tremenda de sustancias que había que traerla muchas veces hasta de Israel y de Arabia Saudita, y el petróleo del desierto se utilizaba para todo eso. O sea que hay quien decía que los egipcios no vivían preparándose para la muerte. O sea, ellos no se ocupaban de tener una casa buena, ellos lo que querían tener era una tumba buena. Ellos, o sea que ellos la vida la pasaban preparándose para cuando ellos se murieran. Que entre paréntesis, así debíamos ser los cristianos, pero desafortunadamente no somos así. Los cristianos vivimos como si nos fuéramos a quedar para siempre en este lugar. Los egipcios gastaban todo su dinero, toda su fortuna, todo. O sea que la vida de ellos giraba alrededor del lugar donde iba a permanecer por tanto tiempo. Total, ¿para qué? Para que terminen en un museo, las momias hoy como están en el día de hoy, que todas están en los museos. Pero a este faraón en específico, aquí el Señor le va a decir que él se va a morir fuera de Egipto y que su cuerpo va a ser destrozado. O sea, eso es lo peor que le puede pasar a un egipcio. Le está diciendo a este egipcio, y nada más y nada menos que al faraón, que a él no lo van a momificar, lo cual quiere decir que no va a tener vida en el otro mundo, y que no va a haber ninguna tumba, no va a haber ningún lugar, un castigo verdaderamente muy fuerte para los egipcios. Y el Señor se lo da a este faraón Ofra, y así mismo sucedió. Vamos a ver del 13 al 6, y dice así: esto dice el Señor Dios: al cabo de 40 años
reuniré a los egipcios de las naciones en las que estaban dispersos. Cambiaré la suerte de Egipto y los estableceré en el país de Patros, su país de origen, y allí serán un reino débil. Será el más débil de los reinos y no volverá a elevarse sobre las naciones. Los haré insignificantes para que no dominen sobre las naciones. No volverán a ser esperanza para la casa de Israel, pues les recordará la culpa de seguir tras de ellos. Y sabrán que yo soy el Señor tu Dios. O sea, aquí hay algo curioso en esta parte de la profecía, porque es primera vez que el Señor habla de restaurar a un país que no sea Israel. Hasta ahora toda la restauración que el Señor había prometido en Jeremías, la había prometido, y en Ezequiel también, la restauración la había prometido a la casa de Israel. Aquí vemos, curiosamente, que el Señor le da esta misma promesa a Egipto. Dice que lo va a recoger entre los pueblos en los cuales lo esparció. Es la misma promesa que le dio Israel, que lo va a recoger de los pueblos que los esparció. Que el Señor promete en su misericordia que va a traer de regreso a todos los cautivos de Egipto de donde estaban. Ahora le hace una aclaración, le dice que Israel no la tiene. Dice que lo va a restaurar, pero a partir de ese momento va a ser un reino insignificante. Israel iba a ser restaurado, Israel iba a seguir creciendo en esta obra magnífica que tenía hasta la época de Herodes Grande, que desde Salomón fue el periodo más grande que tuvo Israel, hasta que en ese periodo vino el Señor y se cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. O sea, Israel fue restaurado y fue un reinado después glorioso. Más, el templo que hizo Herodes fue 15 veces más suntuoso, 100 veces más suntuoso del que hizo Salomón, que era un templo pequeño. Pero Egipto le dice que va a ser un reino pequeño, un reino humilde. Y eso fue así, porque después de todo esto, Egipto viene a más o menos restaurarse cuando Alejandro Magno conquista todo el norte de África e instaura la capital de Egipto en Alejandría. Entonces, cuando empieza en Egipto, la cultura griega domina Egipto. Y a partir de ese momento, Egipto se vuelve un país de cultura y de habla griega. De hecho, en Alejandría lo más que se hablaba era el griego, y pasó a ser un país tan culto como Grecia. Pero en comparación, el reino este que instauró Alejandro Magno, que puso a los reyes Ptolomeo, fueron los reyes de ahí, que una de ellas ustedes la conocen, que es la famosa Cleopatra, hasta que los romanos acabaron con el reino. Tuvo un cierto esplendor el reino de Egipto, pero el reino de Egipto, ese esplendor que tuvo cuando los griegos, no tuvo nada que ver con el esplendor de los faraones. En comparación, cuando los faraones eran los reyes en Menfis, ese que cogía casi toda África, ese gran imperio que fue Egipto, nunca volvió a ser. O sea, para que vean cómo históricamente se cumple la profecía, lo que dice Ezequiel. Ezequiel hace esta profecía por lo menos 200, 300 años que pasara eso. Y lo que el profeta predice se hace. Egipto va a ser desmembrado por la fuerza de Alejandro Magno y después va a ser restaurado, pero va a ser restaurado como un reino humilde. Le dirán, bueno, un reino humilde con la biblioteca de Alejandría, que era una de las bibliotecas más grandes del mundo, con el faro de Alejandría, que era una ciudad que era fabulosa, sí, como les vuelvo a repetir, en comparación con lo que fue Menfis y las pirámides, ese reino fue un reino bien modesto. Y ahora viene la pregunta, ¿por qué el Señor restauró a Egipto cuando no restauró a Babilonia, cuando no restauró ningún otro país? Y la respuesta también es histórica y todo tiene sentido, aunque ¿por qué el Señor restaura a Egipto? Se va a ver por lo menos 700 años después. El Señor restaura a Egipto porque a partir de después que el Señor sube a los cielos, Alejandría se convierte en el centro del cristianismo del mundo. O sea que Egipto, después que es destruido el templo de Jerusalén, ya anteriormente a eso, ya en Egipto vivían, en Alejandría vivían cerca de 1 millón de judíos, que era una de las diásporas más grandes de Israel. Cuando ustedes oyen decir en el Nuevo Testamento que habían griegos que vinieron al templo,
lo van a ver cuando dicen a Felipe que tiene que ver el Señor, que eran griegos, no son griegos de Grecia, son judíos de habla griega de Alejandría. ¿Dónde se compila la Biblia por primera vez? En Alejandría. La versión de los 70 es la primera versión que se hace compilada de la Biblia. En Alejandría tuvo la primera escuela catequética más grande del mundo de la antigüedad, fue la de Alejandría, con San Cirilo de Alejandría. De ahí salieron mentes tremendas como Orígenes. ¿Qué cantidad de cristianos, de padres de la iglesia surgieron de ahí de Alejandría? La doctrina, básicamente, la doctrina de la Trinidad, todas esas doctrinas se forjaron en el mundo griego de Alejandría. El monaquismo cristiano nació con San Antonio y San Hilarión en Egipto. O sea que ustedes ven cómo el Señor promete restaurar Egipto, pero lo promete, y uno dice, ¿por qué lo promete si Egipto fue tan malo como Babilonia con Israel? El Señor restaura Egipto previendo lo que va a ser Egipto en la primera fase de la iglesia. En la primera fase de la iglesia podemos decir que Egipto era todavía más grande y más importante en cuanto a saber que Roma y que la misma Jerusalén. En esos tiempos los focos del saber eran Antioquía y Alejandría, eran los dos grandes fuentes de donde salieron prácticamente todos los dogmas que todos los cristianos. O sea que vemos que el Señor restaura a Egipto con un verdadero, pues, motivo que lo conocemos nosotros, pero que esta gente nunca llegaron a saber por qué el Señor iba a restaurar a Egipto. Tan es así que cuando José y María tienen que buscar protección para el niño, ¿para dónde miran? Para Egipto. Mira cómo ellos estaban obsesionados con Egipto. Ellos no se fueron para el área de Arabia Saudita, que estaba más cerca, o se fueron para el área de la Siria. La cosa se puso mala y cogieron para Egipto. Egipto era como Miami para los cubanos. Cada vez que decían, hay que irse, ellos decían, para Egipto. También en Egipto, como les dije, había una gran comunidad judía desde esa época. Hubo una comunidad floreciente de mucho dinero y una intelectual en este lugar, pero sí le deja bien claro que va a ser pequeño, para que vea que todo lo que el Señor promete lo cumple, incluso históricamente. Y el Señor termina diciendo, y ya no será este país, este Egipto, ya no va a ser más el punto de confianza de Israel. Hasta ese momento, como les dije, cada vez que Israel necesitaba que lo apoyaran, miraba a Egipto. Egipto va a desaparecer y el Señor le dice, ya ese punto que tú tenías de apoyo no va a existir más. Vamos a ver el 16 y el 17. Dice así, no volverá a ser esperanza para la casa de Israel, pues les recordará la culpa de seguir tras de ellos y sabrán que yo soy el Señor Dios. El día primero del primer mes del año 27 me fue dirigida la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, ha hecho que su ejército llevara a cabo una gran empresa contra Tiro. Toda cabeza ha sido rapada y toda espalda llagada. Pero ni él ni su ejército han obtenido provecho de la empresa llevada a cabo contra Tiro. Ya esto nosotros lo vimos la semana pasada. Nosotros ya hablamos de esto cuando hablamos del rey de Tiro. Lo que en ese momento era profecía, y aquí está, pues, el cumplimiento. Cuando Nabucodonosor vino a derrotar a los egipcios que estaban por el norte de Israel, de ahí siguió rumbo a Tiro. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada del asedio a Tiro, como la isla que estaba de Tiro, de la ciudad, que era una isla, como fue baluarte, y le costó mucho trabajo a Nabucodonosor tomar a Tiro? Pero al fin Tiro, pues, cayó. Por eso es que dice la cabeza rapada, todo eso lo vimos la semana pasada. Y increíblemente esta es la última de las profecías que va a hacer Ezequiel de este tipo, gracias a Dios. Esta es la última de las profecías históricas que va a hacer este profeta. Y como lo hemos visto, este profeta es importante porque él lleva una cuenta minuciosa de qué día pasaron las cosas. Él lleva como un diario, el mes, año, del día tal, del año tal. Y eso, como le dije, se puede comprobar con
con la historia, y hasta el día de hoy pues se ha ido comprobando que todas estas personas que mencionan, todas estas batallas, toda la caída de Tiro, todo como lo dice el profeta, lo dice 100 años algo antes de que sucediera, verdaderamente pues sucedió. Nabucodonosor, rey de Babilonia, pues destruyó Ciro. Flavio Josefo, que ustedes ya lo conocen desde hace tiempo, espero que se acuerden de él, el que se me perdió el libro que lo encontré en el horno de mi fogón y que le eché la culpa a todo el mundo que me había robado el libro. Flavio Josefo, este judío, que hay que leerlo porque es el historiador que habla de la caída de Jerusalén y todo el entorno de Jerusalén. Los libros de él están casi agotados, pero en el internet pueden encontrarlo. Se llama La historia de los judíos por Flavio Josefo. Flavio Josefo era un judío romano. Él se crió en Roma y actuaba y vivía como romano. Los judíos le reprochaban que no era judío, que él era romano. Inclusive para fastidiar, molestarlo, le decían que él no tenía la circuncisión. Era un hombre que se había romanizado totalmente y por lo tanto los judíos, inclusive venía con Tito, el que destruyó Jerusalén, vino con el ejército destructor. O sea que vemos que de qué parte él estaba. Lo que pasa es que lleva un relato muy minucioso de toda la caída de Jerusalén y todo lo relacionado con Babilonia. De él es cuando sabemos que dice que antes que Tito llegara a acercar a Jerusalén, las puertas del templo, que dice que había que cerrarla con 5 levitas, cada puerta había que cerrarla del tamaño que tenían, era de bronce. Dice que de repente las puertas se abrieron solas. Y dicen que todo el mundo vio que la gloria de Dios se levantaba del templo y se ponía encima del monte de los olivos. Y él nos da muchas cosas que dice que eso impresionó mucho a los romanos, por eso que los romanos le dieron candela a todo el monte de los olivos. Es interesante cuando uno lee estas fuentes que no son cristianas, pues así fue. Flavio Josefo nos dice que este sitio de Tiro duró 13 años. Eso lo dicen antigüedades de las guerras judías. Tiro consumió todo lo que tenía en su propia defensa. Le dio una guerra tremenda a los babilonios, pero al final los babilonios pues tomaron a Tiro. Fue imposible tantos años defender esta ciudad. Vamos a ver el 19 y el 21, del 19 al 21, y dice así: por eso, esto dice el Señor Dios, voy a dar a Nabucodonosor, rey de Babilonia, el país de Egipto. Él se llevará sus riquezas, se apoderará del botín y tomará sus despojos para que sirvan de salario para su ejército, en recompensa por lo que llevó a cabo contra Tiro. Yo le he dado el país de Egipto, porque lo han hecho por mí, oráculo del Señor Dios. Aquel día haré rebrotar el poder de la casa de Israel, y a ti te permitiré abrir la boca en medio de ellos y sabrán que yo soy el Señor. Así termina este capítulo, el último, que se habla de profecía contra las naciones. Y aquí lo deja bien claro: el Señor le dice que Nabucodonosor gastó todo lo que tenía en el asedio de Tiro, y ahora le va a dar en compensación por lo que se gastó en Tiro, le va a dar Egipto. Y ahora le dice por qué el Señor trata así a Nabucodonosor. El Señor dice porque Nabucodonosor trabajó para él. O sea, Nabucodonosor trabajó para el Señor. Uno diría, bueno, el sinvergüenza más grande que ha habido en la historia de la antigüedad, que Nabucodonosor, ¿cómo va a trabajar para el Señor? Inclusive el Señor en el profeta Jeremías le llama a Nabucodonosor mi siervo, Nabucodonosor. Y aunque después lo destruyó, ¿por qué? Porque en ese momento Nabucodonosor estaba trabajando y haciendo la obra de Dios. ¿Qué cosa era Nabucodonosor en ese momento para Israel, para Tiro, para Egipto? ¿Qué era Nabucodonosor? Nabucodonosor era la, podemos decir, la ira de Dios, la venganza de Dios, la mano de Dios. El castigo que Dios le dio a todas estas ciudades que tantas maldades hicieron, ¿quién lo llevó a cabo? Nabucodonosor. Por eso que le dice, mi siervo Nabucodonosor, y por eso le da la riqueza de Egipto, que era más rica que Tiro. Y uno dirá, bueno, pero qué bueno fue el Señor con Nabucodonosor. Sí, aparentemente fue bueno, pero fue bueno con bienes materiales. Ahora habrá que preguntarse qué pasó cuando llegó allá arriba. Porque usualmente, y eso es el gran problema que la gente
siempre se pregunta por qué, o dicen que los malos duermen bien. No han oído decir eso, ese refrán. ¿Por qué dicen que los malos duermen bien? Porque muchas veces parece que a la gente mala le va las cosas mejor que a la gente, buena. Y cuando la gente me dice, los malos duermen bien, yo les digo, sí, los malos duermen bien. El problema es cuando se despiertan. Ahí es cuando tienen el problema. ¿Qué es lo que pasa? El Señor es justo. El Señor, si no fuera justo, Él no fuera el Señor. Cuando una persona es mala, pero como les dije el otro día, toda persona mala hace algo bueno. Menos el demonio, hablamos la semana pasada. Nadie es intrínsecamente malo. Lo único intrínsecamente malo es el demonio. Una persona mala, un dictador malo, en algún momento de su juventud hizo algo bueno con la familia, con el perro, qué sé yo. Y como el Señor es justo, cuando esa persona mala hace algo bueno, y el Señor no se la puede retribuir en la vida eterna, para ser justo, ¿dónde se la retribuye? Aquí. Le dice, coge. Pero ahora cuando llega allá, ¿qué es lo que tiene acumulado? Absolutamente nada. Por eso es que el Señor dice, acumulen los tesoros, ¿dónde? En el cielo. Que ahí no hay bancarrota, ni hay orín que destruya los tesoros. Lo que pasa es que nosotros pensamos al revés, nosotros queremos los tesoros en la tierra. Y si el Señor te da los tesoros en la tierra, ¿tú sabes qué es lo más probable? Que del lado de allá no encuentres la cuenta de banco totalmente vacía. Yo se lo he dicho al Señor montones de veces, todo lo que tú me quieras dar, dámelo del lado de allá, que es donde voy a estar toda la eternidad. Aquí yo me la arreglo como yo pueda, pero lo que me vas a dar. Pero ¿cuántos cristianos viven queriendo tenerlo todo aquí? Yo digo, bueno, ténganlo. Que van a terminar como la parábola que el otro día se leyó. El hombre que dijo, tengo el granero lleno, tengo toda mi riqueza, me voy a acostar a dormir. Que le dijo el Señor, insensato, hoy te voy a pedir la vida. Por eso lo que acumulan, y no quiero decir que la riqueza sea mala, porque nadie quiere ser pobre, todo el mundo quiere tener confort. Lo que yo estoy diciendo es que uno no puede trabajar solamente pensando en lo que voy a tener aquí. Porque ponemos mucho esfuerzo para lo que tenemos aquí, pero no ponemos ese esfuerzo para lo que vamos a tener allá. Aquí, ¿cómo queremos acumular? ¿Cómo queremos vivir bien aquí? ¿Nosotros qué cosa? ¿Qué cosa? Teniendo, ¿no? Pero contrariamente, para acumular allá arriba, ¿qué es lo que hay que hacer? Dar. Tú no ves que es totalmente lo opuesto. Aquí queremos acumular para adentro. Pero el Señor dice, está bien, guarda todo lo que tú quieras allá adentro. Ahora, si tú quieres tener allá arriba, tienes que lo de adentro dar. Según tú ves, así el Señor tiene la cuenta tuya en el cielo. Desafortunadamente, como estamos viviendo, yo no sé cuando muchos lleguen allá arriba, ¿qué se van a encontrar? ¿Van a tener que estar a lo mejor en el welfare divino? ¿O coger sellos en el cielo de los ángeles? Porque no han acumulado. Y en el cielo lo dice San Pablo bien claro, en el cielo no hay democracia, en el cielo cada cual va a tener según ha acumulado aquí. Cada vez vamos a tener más gloria en el cielo, de acuerdo a los, para que se entienda, de acuerdo a los puntos que ganemos acá. En el cielo no hay democracia, en el cielo tú vas a estar en el cielo, pero el que ha guardado más va a tener más, el que ha guardado menos va a tener menos, el que se coló a última hora porque se arrepintió después de ser un sinvergüenza toda su vida va a tener que pasar un calor tremendo, y a lo mejor lo que agarra en el cielo, se salvó que lo va a agarrar, pero lo que va a agarrar en el cielo es verdaderamente muy poco. Eso cuando vemos las cosas desde el punto de vista espiritual, porque hoy en día ni siquiera los cristianos, ni siquiera los católicos, estamos viendo las cosas desde el punto espiritual. Muchas veces nosotros nos comportamos, viviendo en el mundo, nos comportamos como el mundo. Porque desafortunadamente la iglesia ya no dice, Señor, que fuéramos sal y luz del mundo. Lo que quiere decir, el mundo camina en tinieblas. ¿Quién tiene que ser la luz? La iglesia, nosotros. El mundo no tiene, el sal es lo que daba sabor en la antigüedad. Comer sin sal es una cosa horrible. Dice, el mundo es como una comida sin sal, horrible. ¿Quién tiene que darle sabor al mundo? Nosotros. ¿Pero qué sucede ahora? Ahora nosotros creemos que el mundo nos dé luz a nosotros, que el mundo nos dé sazón a nosotros. Ahora tenemos que, en vez de mirar los de la iglesia, tenemos que mirar las periferias. A ver qué quiere la... Pero si la periferia se fue, nos abandonó. Y se volvió comunista y ateo, los abandonó. Ahora ellos son los que nos dictan a nosotros cómo nosotros tenemos que comportarnos. Eso es
un verdadero desatino. La gente del mundo no tiene absolutamente nada que decirnos. Nosotros tenemos mucho que decirle al mundo, porque el Evangelio tiene que ajustarse al mundo. El mundo no puede, la iglesia no puede ajustarse al mundo, el mundo tiene que ajustarse al Evangelio. Y hoy, ¿qué es lo que estamos haciendo? Un consenso, a ver qué es lo que quiere la gente, qué es lo que quiere todo el mundo, para entonces a nosotros hacer la fe, ¿de acuerdo a qué? A lo que la gente quiera. Y viene la gran pregunta, ¿eso es lo que querrá Jesús? Eso es lo que está pasando en las iglesias protestantes. Ahora, esta semana ha habido un escándalo tremendo en la iglesia metodista de Texas, de Missouri, una cantidad de iglesias tremendas de Missouri, se separaron de la iglesia metodista. En la iglesia de Ohio, 60 iglesias metodistas esta semana se separaron de... ¿Y por qué se separaron? Por toda la imposición de este problema de la banderita y de la obispa gay y todas estas cosas del aborto y todo eso, lo que ha hecho es dividir la iglesia, y todos los conservadores han dejado esta iglesia. Y esta iglesia que ha dejado a los conservadores, que es liberal, no atrae absolutamente a nadie. Entonces, viendo nosotros todo ese desastre que hay en la iglesia episcopal, en la iglesia anglicana, en la iglesia metodista, en la iglesia presbiteriana, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tratando de imitarlos a ellos. Ya los episcopales que se han convertido, los anglicanos que se han convertido a la iglesia católica, que son muchos, que tienen inclusive unas iglesias propias de ellos, católicas, pero tienen su propio rito, y ya ellos le advirtieron a la iglesia que están cayendo en el mismo error por el cual ellos se fueron de la iglesia donde estaban. Pero evidentemente estamos como en un diálogo de sordos, no sé. Yo digo que el sínodo se ha hecho para oír, pero se está oyendo a unos más que a otros. Y eso no es equidad, oír a la gente que tú quieres oír. Eso no es ni siquiera democracia, oír a las personas que tú quieres que oír. Como vuelvo a decir, esto le pasó a Israel. Por eso el profeta Ezequiel es tan importante. Ezequiel religiosamente y civilmente vivió un mundo exactamente igual que el nuestro. No hemos sacado conclusión de lo que dijo Ezequiel. Cuando lleguemos a la parte que Ezequiel le habla a los malos pastores de Israel, es para salir corriendo lo que dice Ezequiel. Y nadie lo lee, nadie saca conclusión de lo que dice, lo que el Señor le habla a través de Ezequiel. ¿Quién eran los malos pastores? Los malos sacerdotes, los malos levitas de Israel. Y Ezequiel va a ser muy fuerte con esa gente. Pero, como dice, que el que no aprende la historia se va a ver obligado a repetirla. Con esto, pues, vemos cómo el Señor pues termina esta profecía anunciando que Egipto va a ser pues restaurado, aunque mínimamente que Israel va a volver a ser restaurado a toda la gloria hasta que venga el Mesías. Y con eso termina este capítulo 29, el capítulo 30, que con mucha esperanza pienso que ustedes lo van a leer. Es una profecía de nuevo contra Egipto, y no solo contra Egipto, contra los aliados de Egipto. El gran problema de Egipto era su soberbia y su idolatría. Era el gran problema de Egipto. Los egipcios eran profundamente idólatras. Ellos adoraban, tenían cientos de dioses en forma de animales. Y aparte eran extremadamente soberbios. Dos cosas que perdió el país. ¿Qué cosa? La soberbia y la idolatría. Si miramos nuestro país hoy, ¿qué es lo que prima hoy en día? Soberbia e idolatría. Exactamente igual que Egipto. Los faraones de Egipto declararon que ellos habían creado el Nilo. Fueron tan más allá que ellos dijeron que habían creado el Nilo, del cual dependía toda la nación. El Señor, si secaba el Nilo, Egipto no hubiera durado absolutamente nada. Y ahora, aquí pues va a dar, en este capítulo, va a dar los nombres de las ciudades que pueden ser afectadas cuando el Nilo no sube, porque el gran problema de Egipto era que el Nilo los bendecía cuando subía, pero había años que el Nilo no subía. Y cuando el Nilo no subía, que es lo que quería decir, que iba a haber hambre, porque no se iba a poner las capas de tierra y no iban a poder cultivar. Los hambres de Egipto eran terribles, porque todo lo que los rodeaba era el desierto. Pero ellos tenían una cosa que se llamaba el nilómetro, que ellos iban midiendo
cómo el río iba inundando, y ellos sabían ya de antemano si le iba a ser provechoso la inundación, pero había años y años y años cuando no llovía que el Nilo no crecía, y entonces el hambre era terrible. Por eso ellos, más que depender de Dios, dependían del Nilo, y decían que el faraón lo había hecho, que el faraón era el Dios, y ahí vienen las consecuencias de todo lo que ha pasado. Todo esto del capítulo 30, el Señor se lo dio a Ezequiel en el año 587 antes de Cristo. Este capítulo 30 va a ser en el momento que Nabucodonosor va a estar rodeando la ciudad santa por última vez. La última vez que Judá se rebeló contra Babilonia e hizo alianza con Egipto. En esta profecía el Señor va a terminar diciendo que Dios destruyó la superioridad militar de Egipto y se la dio a Babilonia. Hasta ese momento el Egipto no lo tiene Babilonia, por todo lo que le expliqué. Y con esta profecía, pues última 30, pues va a terminar en este tipo de profecía a las naciones. Así que la semana que viene pues empezaremos con profecías que son más, diría yo, pues fácil y agradable de leer, aunque por aquí veo que anda una elegía al faraón. Seguimos con elegía, no me asusten, canto de, era en el 33 cuando comienza la parte bonita referente al Mesías y todo esto. Pues con eso terminamos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.